días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hacer el primer de los tres vídeos que me habéis pedido que haga, porque lo había dicho en otras ocasiones y todavía estaba esperando. Así que vamos a ello. Como se ve por el título, voy a hablar de mis mejores inversiones. Hay productos de maquillaje, pero no tan solo productos de maquillaje. Alright. Así que si te gustan este tipo de vídeos, por favor dale like, suscríbete para ver más de ello y coméntamelo para hacer más. De las mejores, ya lo he hecho, pues de las peores inversiones, de productos que nunca me voy a comprar, el anti-haul, que lo tengo en mente, y ese tipo de cosas. Vamos a empezar con la lista. La primera inversión y la mejor de todas, las siguientes más o menos igual, ¿vale? No hay una mejor que otra, pero esta sin lugar a dudas es la mejor de todas, es la operación de la vista. Hablo con más detalle de esta experiencia en el vídeo justo anterior, así que tampoco me voy a detallar mucho en esta parte, pero solamente decir que es una gran inversión, es mucho dinero, pero merece muchísimo la pena, estoy muy contenta, el nivel de vida es mucho mejor, el nivel de vida, la calidad de vida. Así que si eres miope, te recomiendo que intentes operarte. Vamos a pasar entonces con un poco más de chicha. Os voy a enseñar el producto de tecnología que ha sido una muy buena inversión a mi parecer, y es el iPad. Voy a quitar esta funda, que las fundas no son muy buenas, ¿eh? No he encontrado yo una funda que me guste mucho y me han dicho que las de Apple como tal tampoco que sean una maravilla, entonces no sé qué hacer. El iPad mini 4 no es el que tiene mayor tamaño y me gusta un montón. No he tenido tablet yo personalmente antes, entonces el uso diario no puedo compararlo, pero sí que yo le regalé una tablet a mi madre de Samsung. Le ha dado unos cuantos problemas que se han solucionado finalmente, pero a mí esto no me ha dado para nada problema. Ya tiene como 2-3 años, puede tener, no sé exactamente, pero tiene ya tiempo y es perfecto. Justo se me actualizó hace unos días a la versión de iOS 11. Cambié unas cuantas cosillas y para mejor, muy bien, sin problema ninguno. Así que estoy bastante contenta. Utilizo un montón y de batería me va muy bien. Y es que lo utilizo a diario y así no gasto en casa tanto batería del móvil en cuanto a aplicaciones. Me gusta un montón. He hecho otra nueva inversión, en este caso en un móvil, pero justo me va a llegar hoy, o sea que no tengo ni puñetera idea de cómo va a ser y espero que sea una buenísima inversión, por favor, que es mucha pasta. Ya voy a entrar un poco más en el mundillo este que nos interesa. Hay muchos mundillos en el canal que me interesan, pero básicamente el de belleza, y es, ¿lo sabéis ya? La Silkepil, un producto que me gusta muchísimo y que tengo que hacer otro vídeo hablando de la depilación general, de mi experiencia, los métodos que yo he utilizado, que son prácticamente todos. Si alguien está muy interesado y lo quiere hacer ahora, porque por ejemplo el láser es interesante hacerla más bien en invierno que en verano, pues yo hago un vídeo comentando. Yo tengo la Silkepil 9, cuando yo me la fui a comprar hace ya dos veranos, este es el segundo verano creo que la he tenido, o como máximo el tercero. Me quería comprar la 7, la versión naranja, pero no la encontré por ningún lado, ya estaba como descatalogada, así que me tuve que ir a la 9 porque no la quería por debajo. Había varias características que me gustaban mucho más de la 7 y la 9. Fue también una inversión bastante grande. Yo me hacía la cera en casa con cera fría, entonces no me gastaba mucho ni en esteticien, iba a gremios, total que el material tampoco es que me costase mucho con respecto a lo que me iba a costar esto, pero me ha encantado, me ha alucinado. En invierno quizás no me daba tanta pereza hacerme la cera, pero sí que es verdad que en verano tenía que esperar mucho, y con esto no, es mucho más cómodo. Sí es verdad que la tengo que cargar cada dos veces que la utilizo, más o menos ya la tengo que cargar, a lo mejor no me da para toda la pierna de la tengo que volver, porque yo lo utilizo sobre todo en las piernas y así, ¿vale? A lo mejor también la forma en la que yo lo utilizo. Es un producto que duele, no te va a quitar el dolor, obviamente, pero me resulta mucho más cómodo. Me la puedo llevar de viaje y darme repasos donde esté. Para las axilas la utilizo muchísimo, me ha encantado. Y ahora quiero enseñaros tres productos de maquillaje. El primer producto que voy a enseñar es la base Face and Body de MAC. Yo creo que esto era obvio que iba a salir aquí. Cuesta unos 40 y pico euros. Esta es la versión de 120 mililitros y me la he comprado tras terminar la de 60 mililitros, que la tengo que enseñar en el próximo vídeo de productos terminados. La adoro. Hay otras bases que puedo utilizar y me gustan igualmente, pero es que sé que esta nunca me va a fallar. La cobertura es mínima, pero hace que los productos aguanten muchísimo más, que es la principal razón por la que a mí me gusta, que cuando no quiero tener aspecto ninguno de base, utilizo esto, pero los productos que llevo encima me van a aguantar muy bien. Me encanta. Yo la utilizo en el tono C1, por si os interesa, que es el subtono amarillo. Yo siempre utilizo prebases y polvos encima, y yo tengo la piel grasa, o sea que esta base, que es muy acuosa y puede provocar mucho brillo, a mí me va súper bien por los productos con los que lo
acompaño. Vale, siguiente producto que quiero enseñaros es una prebase, en este caso es la Professional. Hasta que me he sentado y he dicho, venga, recapitulo y veo qué es lo que tengo que sacar, no me he dado cuenta de que esta prebase tenía que estar. No lo habría pensado antes y si alguien me pregunta no se me habría venido a la cabeza del tirón, pero es cierto que lo utilizo siempre, cualquier prebase que utilice la combino porque me encanta en esta zona. Es que la sensación que te deja en la piel, cómo se ve la base de maquillaje encima, me alucina cómo queda. La utilizo cuando maquillo a otras personas y siempre le pongo primero un lado y le digo, mírate al espejo y tócate y verás. Y todo el mundo se queda alucinando porque es que es maravillosa. Sé que otras marcas tienen productos semejantes y la que más me llama la atención es la de Make Up For Ever, pero no lo sé, es que esta me gusta tanto que me da miedo repetir con aquella que no me guste, porque es un producto que tienes que gastar entero y se tarda bastante tiempo. Y por último, yo creo que quien me conozca se huele cuál es el producto. La adoro, la adoro. Es la primera paleta que yo tuve así de alto coste y me alucina, de verdad es que me encanta. Tiene unos tonos bastante naturales. Ya no la utilizo tanto como antes porque tengo otras muchas paletas y porque los maquillajes que me estoy haciendo últimamente no llevan sombras. Es la que recomiendo a todo el mundo. Ya he hecho que el primo de Iván se la regale a la novia y que el novio de la prima de Iván se la regale a ella. Al novio de mi amiga Eva también le dije que le cogiese esta paleta porque es que es alucinante, me encanta. Porque tiene mates y tiene tono irisado, tiene tonos con partículas un poco más de shimmer. Tiene este tono de aquí, piel, que lo utilizo siempre que me maquillo con un tono natural en los ojos. Me pongo el Paint Pot de... ¡Uy! Ese también lo tengo que enseñar. Me pongo el Paint Pot de MAC, que ahora lo voy a enseñar porque se me había olvidado completamente. Y después esta sombra para sellar siempre porque me parece perfecto. La calidad es excepcional. Añado dos productos más que se me habían olvidado completamente, que sé que voy a repetir una y otra vez porque me fascina y son dos productos más o menos carillos. El primero es el Paint Pot Soft Box de Tema, este cuesta unos 20 y pico euros. Lo tengo medio sequito y lo tengo muy gastado, o sea, hay mucho hueco. Y sé que en cuanto se me termine lo voy a repetir. Lo utilizo, este sí que lo utilizo a diario, o sea, haga lo que me haga, este Paint Pot, si no tengo otra sombra en crema súper oscura porque vaya a hacer un ahumado, lo utilizo. Hay muchas personas que lo utilizan como prebase. Yo, si tengo que ver una prebase, no. Primero utilizo una prebase de ojo y después el Paint Pot. Pero también lo utilizo sin prebase y no me ha ido mal. Hace una corrección del tono del párpado, una unificación, te elimina todas las venitas, se te adhiere después la sombra mucho mejor. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y volvería a repetir una y mil veces. Y este lo tengo, ese sí que os digo. Lo tengo desde hace unos 4 o 5 años, puede tener. O sea, es increíble. Y aquí sí. Y por último, el producto más barato de todo lo que voy a enseñar con diferencia, pero que de verdad es que sé que voy a volver a repetir, y hay productos mucho más baratos, es el corrector Pro Longwear de MAC. Es uno de los productos más baratos que tiene la firma, cuesta unos 18 euros y pico, y de verdad, como corrector, si quieres cobertura, te lo recomiendo mil. Me da muchísima cobertura, se difumina, se trabaja de lujo, me encanta. Mi tono es el NC20, en serio, en cuanto lo termine, que de hecho se está ya terminando, lo noto ya mucho más vacío, lo voy a volver a comprar. El principal problema de este producto, aparte de que es de cristal, es que tiene un pan como si fuera una base de maquillaje, ¿vale? Y echa mucho producto. Yo lo suelo controlar ya más o menos bien, no utilizo el pan entero y lo que me sobra de las ojeras pues lo utilizo un poco para iluminar. Pero sí es verdad que si empezáis a utilizarlo es muy recomendable tener al lado un botecito porque lo echas ahí, lo que te sobre lo utilizas la próxima vez y se puede aprovechar muchísimo más. Y eso es todo, al final os he enseñado más productos de los que tenía en mente porque no los tenía apuntados. Es lo que tiene. Espero que os haya gustado mucho, si es así por favor dale un like al vídeo, compártelo para que lo vea más gente y me dejas por comentario cuál es la mejor inversión que tú has tenido, así podemos los demás recibir esa opinión y saber qué comprar. Y sin más, que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo del domingo.